grabando. 9:00 en punto de la mañana de este sábado de fin de semana. Carlitos, María Inés, usted tan guapa como siempre. Bien, hora de descubrir los nuevos talentos del territorio nacional desde el Carchi al Macará. Soy Marlon Brito, su servidor de este sábado de fin de semana, y les doy la más cordial bienvenida a este su programa. Bienvenidos a Expresarte, porque el arte del Ecuador se toma la televisión. Arrancamos con un poco de frío mañanero en este sector del país. Así que para ustedes que de seguro están aún en la caleta, digo en la casita, todavía tienen tiempo para prepararse un café bien calientito. ¡Qué rico! Mientras disfrutan de nuestro programa. ¿Sí, Carlito? Muy bien. Ya tenemos la primera llamada telefónica, Carlito, ¿sí? Dame el retorno, por favor. ¿Aló, aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Marlon. Me llamo Sebastián Enríquez y primero quiero decirte que me encanta tu programa. Me encanta que siempre nos traen gente nueva, nuevos talentos. ¡Qué bacán! Muchas gracias a ti, Sebas. Dime, ¿de dónde nos llamas? Desde La Maná. ¡Ay, La Maná, qué bien! ¡Saludos a toda esa gente linda del Cantón La Maná! Y a todos los chicos y chicas de la provincia del Cotopaxi que nos están escuchando. ¿En qué te puedo ayudar, Sebas? Verás, es que me gustaría saber si no tienes algo de jazz. Yo sé que acá en el Ecuador se hace buen jazz y a mí me encanta. Y acá no se conoce mucho de eso, verás. Justamente, Sebas, estás de suerte. ¿Qué te parece si nos trasladamos a nuestra hermana y bella provincia de Loja, cuna de grandes músicos y poetas? Ahí nació un joven que por su talento se ha presentado en importantes escenarios de toda América del Sur, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Argentina, Uruguay, incluso en varias islas del Caribe. Se trata de el Cookie Ortega, que en este momento nos presenta Camino al Sur. Aproximadamente a los 7 u 8 años, entre esa edad, entré al Conservatorio Salvador Busavente Celi, estudié flauta traversa, dejé la flauta guardada durante mucho tiempo, agarré la guitarra, autodidactamente comencé a aprender, me metí en el rock. De repente, cuando yo tenía aproximadamente 18 años, se robaron mi guitarra y al no tener guitarra me di cuenta que yo quería ser músico. A mí me encanta el jazz, toda la vida he hecho jazz. Es una música que hay que conocerla, ¿no? O sea, no es una música comercial, no es una música que tiene multitudes, no, no es una música así. Piso 13, toma 4. Hay muchachos que se interesan por el jazz y bueno, qué bueno que sean los pioneros, digo yo, porque no ha habido muchos jazzistas, ¿no? Piso 13 lo compuse en Buenos Aires, en un departamento del piso 13. Soy malísimo para los títulos, más o menos lo relaciono con algo y se quedó así el título. No es un jazz tradicional para nada, es una fusión. Obviamente con elementos muy nuestros también. Piso
gente muy talentosa que tal vez no tiene la capacidad de llevar toda una producción fonográfica entera, ¿no? Y que a veces no se puede llegar a completar por la falta de fondos, ¿no? El jazz es muy difícil vivir, sobre todo en este país, que no es un país jazzista. Y yo pienso que no hay una cosa más linda que hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y si es que a ellos les gusta el jazz y la música, tienen que soñar y esos sueños cumplirlos. Yo te digo, 10 años atrás, cuando hicimos mi primer disco de rock, era imposible. Las etapas desde la grabación hasta el trabajo final duraron años. O sea, estábamos en pañales en ese tiempo. Ahora, con la ayuda del fondo fonográfico, que uno puede llevar masivamente, digamos, el trabajo que uno realizó. Fuimos muy afortunados en ganar la primera edición. Desarrolla, ayuda a impulsar y mejorar la industria fonográfica nacional. Qué lindo escuchar al maestro Larry Salgado, una eminencia y un virtuoso con el saxofón. ¿Quién mejor que él para dar la patadita de buena suerte a jóvenes talentosos lojanos? A continuación viene todo un exponente de la nueva música ecuatoriana, Ítalo Coello, pianista lojano de primer nivel, amigo del alma del Cookie, a quien escuchamos anteriormente. Les invito a escuchar el siguiente albazo denominado Criollito, de su autoría, y noten la composición tan elaborada de su interpretación. Esto es Ítalo Coello con Criollito. ¡Adelante! Primero que nada es mi casa, Loja, y musicalmente representa para mí como una piedra en bruto, ¿no? Que hay que explotarla. Es una plaza en la que, por medio de la calidad de vida y la calidad de músicos que hay, tiene para crecer muchísimo. Criollito es el tema número uno del disco que lleva el mismo nombre, ¿no? Es un albazo, pero la forma, digamos, no es la del albazo tradicional. Tiene una forma tal vez más compleja, ¿no? Hablando de la estructura del tema, y sobre todo tiene un elemento bien importante, como todo el resto del disco, que es la improvisación. Ítalo, Cookie, tuve la oportunidad de verlos y encuentro que son unos chicos que tienen bastante nivel, que tienen una cualidad linda para el jazz. Y yo les aplaudo, primero porque escoger la carrera de músico es bien difícil, incomprendida muchas veces. Pienso que no solamente como músico, sino como ser humano en general, uno lleva siempre el arte de su país hacia donde va. Es como llevar un pedacito de tierra, ¿no? Y en este caso, como yo soy músico, dije, no puede pasar mi vida musical como compositor sin que yo tope la música ecuatoriana y sin que le dé una nueva mirada.
¿Te gustó, Carlitos? Pues sí, este fue Ítalo Coello. Y déjenme decirle que cada interpretación de este joven talento es diferente, ya que siempre, pero siempre, invita a diferentes músicos para que aporten con su improvisación. Interesante, ¿verdad? Bien, pasa, pasa, por favor. Hola, precioso. Y a este punto de la mañana tenemos dos talentos, dos jóvenes que además son hermanos y que decidieron traer a nuestro programa su material musical. Ellos son Bernepia, Nínive y Adrián Sánchez. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí. Bueno, el gusto es nuestro, Marlon. Estamos realmente muy contentos de estar esta mañana junto a ti. Realmente el gusto es de nuestros televidentes. Díganme cómo así se decidieron escribir a www.expresarteecuador.com. Pues realmente teníamos la experiencia de haber escuchado el programa y pues nos ha parecido increíble. Y pues bueno, vimos que se les podía escribir directamente y pues dijimos, ¿por qué no? Bueno, pues díganme una cosa, ustedes la música la llevan en la sangre, Nínive. Nuestro abuelo fue cantante, nuestro tío abuelo también creó una orquesta. O sea, viene garantizada en la genética. Me parecería mentira, pero para hacer pop también es importante la preparación académica, ¿no? Bueno, sí, la música es infinita y siempre es bueno tener esa infinidad de opciones. Así que, bueno, ampliar la mente, enriquecerla, siempre va a enriquecer la música y, bueno, nos ayuda a hacerlo mejor, tener un mejor lenguaje y, bueno, hacerlo como nos gusta. Bueno, yo realmente me muero por escucharlo y supongo que los amigos oyentes también. ¿Qué tal si escuchamos Corazón de Agua Salada? Bueno, claro que sí. Para todos ustedes, con mucho cariño, esto es Corazón de Agua Salada y nosotros somos Bernepia. Acompáñame hasta la esquina donde puedo empezarte a besar y mírame como yo te he empezado a mirar. Llévame al mar. Entre sombras y agua salada tu presencia se hace notar en miradas transparentes. Te acercas, te alejas, te dejas llevar. Te quiero hoy, te quiero hoy. Vamos a estar a la orilla del mar. Tu corazón de agua salada inunda el lugar. Sin mirar atrás, yo te quiero amar. Tu corazón de agua hay una cosa que a mí me preocupa. Yo de niño me peleaba mucho con un hermanito que tenía. ¿A ustedes cómo les va aquí en el trabajo? Como hermanos realmente te puedo decir que tener el proyecto realmente ha mejorado, de hecho, nuestra relación como hermanos. ¿Sabes? Y sobre todo tener la oportunidad de descubrir con quién trabajar. Desde pequeños nunca tuvimos la idea de trabajar juntos. Y un día simplemente Nínive vino y me dijo, Adrián, ¿qué tal si componemos algo? Nos sentamos y pues fue natural, fue como que siempre lo hubiéramos hecho. Nos gustó muchísimo las canciones que salían, así que fue, vamos a hacerlo en serio. A la orilla del mar, tu corazón de agua salada inunda el lugar. Sin mirar atrás, yo te quiero amar, tu corazón de agua salada. Siento cerca en mi felicidad, contágiame de tu dulce realidad. Quiero que seas mi luz y mi verdad. Todo lo que pienso, todo lo que siento, te llevo en mi interior. Eres todo mi amor, tu sonrisa se refleja en la brisa del mar, encontrándose en mi cantar, mi ilusión. Uy, uy, mi ilusión, yeah, yeah.
lo que nosotros hacemos lo llamamos pop fusión. Bueno, en especial en nuestro álbum, En tu calor. Bueno, viajamos por el pop fusionado con varios géneros, con el bossa nova, con reggae, con electrónica. Creo que esto nace un poco del gusto que tenemos por varios géneros. Entonces, cada tema también cuando nace, cuando lo componemos, es como que ya tiene su toque, su espíritu. Corazón de Agua Salada es un tema que habla de un amor de verano, de esos que todos hemos tenido alguna vez, y pues bueno, son fugaces, pero nos dejan solo gratas experiencias, o sea, siempre lo recuerdas y lo tienes aquí. Esto fue Corazón de Agua Salada, la innovadora propuesta de pop fusión de Bernepia. Gracias a Nínive y Adrián Sánchez por habernos acompañado en esta mañana de sábado. Y en este punto les pasamos la posta. Desde el banquito ustedes pueden enviar nuestros saludos. Sí, besos, abrazos a familiares, a enamorados, a todo el mundo. El micrófono es todo suyo. Hola, mira, estábamos de visita y... chévere, vengo a encontrar el banquito en la realidad, en el hecho. Quería enviarles un montón de saludos, hacen un súper buen programa y que sigan así, se les estima bastante. Un saludo para mis amigos que me conocen en el Ecuador y a los que se han portado bien conmigo, gracias. Buenas tardes, me llamo Alison y quiero mandarles saludos a mis compañeros que están disfrutando de las vacaciones, quiero mandarles saludos a mis abuelitos. Deseo saludar a mi padre que está muy lejos. Y solo siempre un mensaje a un ángel que tengo en el cielo, que es mi hijo, que siempre está él en nuestros corazones. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos conocen y a las que no nos conocen también. Igualmente para todas las personas que me conocen y saludo para mi papá que me está viendo en Otavalo. Y continuando con esta explosión de nuevos talentos nacionales, de seguro todos recordamos la revolución que causó entre los amantes del séptimo arte la película Sin Otoño, Sin Primavera. ¿No es así? Pues la dirección de esta balada punk del cine nacional se la debemos al guayaquileño Iván Mora, quien en este trabajo decidió juntar sus dos pasiones, el cine y la música. A él le debemos también la composición de la banda sonora de la película, en la que, entre otros nuevos talentos, actuó la multifacética Natalia Vergara, mejor conocida en el mundo de la farándula como Nata Cacer. ¿Qué tal si a continuación escuchamos al piano la banda sonora de Sin Otoño, Sin Primavera, de manos de su creador? Sin Otoño, Sin Primavera es una película filmada en Guayaquil. Es un retrato de historias de jóvenes, gente que no se adapta tanto a la sociedad. Tiene muchas historias de amor, de intensidad, de los conflictos del amor. Sí, realmente eso es una de las cosas más importantes, porque se puede apoyar a la música nacional, se puede trabajar a los músicos independientes y se les puede dar oportunidad de que salgan en la gran pantalla, de que salgan ya al cine, de que se exporten ya todo lo que es la música nacional y la música ecuatoriana. Y también de que se puede utilizar para películas. Levitaba bajo la lluvia. Que la película era un retrato de una generación guayaquileña. Era interesante que también sea un retrato de un movimiento musical de Guayaquil. Guayaquil ahorita hay un movimiento muy interesante de rock. Es justo un momento de ebullición creativa en Guayaquil, en el que hay muchas bandas y muchas bandas buenas haciendo música propia. Y ahí fui recopilando los temas
que instintivamente mejor le iban a las escenas de la película. Nos tomó 5 años levantar esta película. Yo todo el tiempo que escribía o que hacía locaciones venía componiendo un poco. Cuando filmaba ya un poco pensaba en cómo iba a encajar con la música. Entonces el proceso de crear la música y crear el guión fue bastante paralelo. El premio del Fondo Fonográfico fue un premio justamente para la banda sonora. A mí me encanta la idea de que existe el soundtrack, ¿no? De que existe el hijo. El Fondo Fonográfico que nosotros ganamos es la primera edición, ¿no? Entonces, sí son cosas nuevas que están pasando. Yo también gané fondos del Consejo de Cine. Antes de que exista el Consejo de Cine era muy complicado hacer cine si es que no invertías tú mismo tu casa. Sin esos aportes no se hubiera podido hacer la película. Yo no te llamé en vano, pero nadie me ha querido como tú. Nadie. Sin Otoño nos abrió la puerta para comenzar en la actuación, para comenzar a desarrollar esta nueva arte. Le abrió las puertas a muchos músicos guayaquileños, a muchos jóvenes que realmente necesitaban esta explosión de música en el cine ecuatoriano. Pianista primero que cineasta, porque mi mamá es profesora de piano, entonces a mí me centraron un piano antes de tener memoria. Entonces primero fui pianista, el cine llegó después. Claro, para nuestra película, por un lado a mí me gusta hacer, porque es la oportunidad de hacer música, que no siempre tengo esa chance, y por otro lado igual soy el músico más barato que puedo pagar. Esta fue la banda sonora de Sin Otoño, Sin Primavera del talentosísimo guayaquileño Iván Mora. Lindo saber que tenemos gente así en nuestro país. Y es que el ecuatoriano es de ñeque, es emprendedor. Cuando se nos mete algo en la cabeza, tenemos que alcanzarlo. Y en el mundo del cine nos encontramos con personajes así. Fernando Cedeño, chonero de nacimiento y maderero de profesión, decidió echarle cabeza a su gran pasión, el cine. Con ustedes en Expresarte, desde Pueblo Viejo de Chone, provincia de Manabí, Fernando Cedeño y el cine chonero.
nombre es Vicente Fernando Cedeño Marcillo. Tengo un padre, agricultor, ganadero, y mi madre, la ama de casa. Yo no soy más que un campesino que un día miró las estrellas. Yo soy un comerciante de madera. Y soy un cineasta, entre comillas, de cine guerrillero. Eso soy, nada más. En algún momento estuve en Venezuela, en el año 2010. Escuché decir cine guerrilla. Y entonces pregunté, le digo, ¿por qué cine guerrilla? Y me dice, porque es como lo paralelo a las Fuerzas Armadas, que son legalizadas. Es como que comparamos el cine, ese es el cine profesional. Y acá decimos, no, este es el cine guerrilla, el cine que se hace así, con voluntad. No es lo mismo un soldado en una guerra que le estén pagando a un revolucionario que vaya por convicción. ¿Qué va, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué buscabas? Constructores vienen aquí, buscan la madera, se llevan la buena. Toca hacer, como se dice, emparejar. Lo que yo le digo a mi hijo, vaya peine la madera. Entonces significa que tiene que dejarla muy bonita. El asunto de madera viene desde mi padre. Es una actividad comercial que me permite vivir. Así de fácil. Pero por mí estuviera haciendo cine toda la vida. Mi papá es un poquito así como yo y me dice, oye, ¿cuál es la idea tuya? Y digo, ¿por qué? ¿Es que acaso no entiendes? Le digo, ¿qué cosa? ¿Qué haces haciendo cine? Me dice, tú no eres eso. Nunca estudiaste para eso. Me dice, usted vale para negociar madera porque para eso lo entrené. ¿Cómo vas a mantener el patrimonio de la ganadería, de los del negocio de la madera en este pueblo? Sí, te vas a hacer cine. Mira, es que el cine va más allá de intereses económicos. Para mí el cine no es eso. Es una pasión. Está naciendo la industria del cine aquí en este país. Ahora sí veo un futuro diferente al que teníamos. Manabí, Ecuador, tiene para contar mil historias. Y de pronto son cosas frescas, frescas en el mundo del cine, que a los europeos y a los mismos norteamericanos les ha de gustar verlas. Oiga, compañero Silva, mire las cosas de la vida. En este rato estoy arreglando madera, por otro lado tengo un par de cámaras que me están enfocando para un programa. Y entonces como que yo estoy trabajando en madera y de pronto me llama con el asunto de cine. ¿No cree que mi vida es media complicada? Bueno, a los 14 años, como que regresamos un poco en el tiempo, empecé a entrenar karate. Y un día alguien llegó aquí con una cámara, un compañero, y nos fuimos a una finca y grabamos una pelea. Pero después venía el abrazo de amigo, de pana. Y un día alguien dijo, ¿por qué no hacemos una película? Y ese fue el error. Decir, vamos a grabar una película. Vamos a la siguiente escena, que es el abogado con Hugo. En el año 2004 me quise enfrentar solo, aquí, en este lugar, tal cual. 14, 16 horas aquí sentado, todos los días. Saber si estaba en lo posible y si era capaz. Y viene Sicarios Manavistas. En algún momento se dice que es la película más comercializada en este país. Me dijeron que la habían visto 1 millón de personas, pero lo hicimos con una cámara casera con la que grabábamos los matrimonios y los bautizos. Pero y así se fue escribiendo la historia del cine aquí en Manabí, en Chol. Entonces esa película como que abrió el camino para que ahorita mucha gente hable de la que estamos ya promocionando en este rato, que está en estreno, que es El Ángel de los Sicarios. Diario, diario, Manabí se pinta de sangre. Diario, 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 Manabí se pinta de sangre. Ustedes ya vengaron la muerte de los suyos. Yo jamás los encontré. Nosotros no teníamos ni tenemos una preparación profesional. En eso hay que estar muy claro. Nosotros lo único que tenemos es pasión. Pero es que el cine no se aprende en una universidad. Ahí se aprende la teoría de hacer cine. La producción se aprende en el terreno. Afuera es donde realmente las papas queman. Mi padre sigue siendo ganadero y eso será hasta la muerte de él.
si ese padre me inculcó a mí eso, es como que a todos nos han inculcado eso. ¿Cómo que los Sicarios es una película de $4,000? Empíricos, novatos, amateur, como quieran nos quieran llamar. Nosotros somos cineastas hasta la muerte. Eso fue el cine chonero de Fernando Cedeño. A propósito, Sicarios Manavitas al parecer ocupa el primer lugar dentro del top 10 de las películas más vistas del cine nacional. Mire usted. Y continuando con este calorcito Manaba, a continuación les quiero presentar... Parece que tenemos otra llamada telefónica. ¡Qué bien, qué bien! ¿A quién tengo al otro lado de la línea? Buenas, don Marlon. Mi nombre es Esperanza Poli. ¡Qué gusto, doña Esperanza! Dígame, ¿de dónde nos llama? Yo le estoy llamando de San Gabriel, provincia del Carchi. Soy un nacido oyente de su programa, don Marlito. qué honor, Esperancita! Dígame, ¿no está muerta del frío? Sí, pues. Por eso mismo le llamo, para que me ponga alguna cosita que me haga entrar en calor. Pues no me ha dicho nada, doña Espe, con muchísimo gusto. De mí para usted le dedico el siguiente tema. ¿Qué le parece? Gracias, ya me hizo acholar. ¡No se achole! Pues a usted, Esperancita, y a todos los que me están escuchando a través de nuestra señal, quiero presentarles a los máximos exponentes de la categoría tropical chicha, que son Tarimo y Marimba, de Esmeralda, Samaraví, con amor, Benjamín Vanegas, con un tema titulado Romance de Sol y mi Tierra. Cantando, de repente yo, se me ocurre, cantemos algo nuestro. Y la gente comenzó a responder de una forma espectacular que yo me quedé loco. Entonces, ¿cómo que no es comercial? Entonces, eso y el taller de construcción de marimba se volvieron para mí una obsesión. Tarimo y marimba, materia prima, nace de eso y significa el nacimiento de una ala de este grupo La Fuga, pero con identidad ya propia. Recuerdo que en Italia 90, en el Mundial de Italia 90, salió un tipo africano de Nigeria. Salió a jugar y se llamaba Tarimo West. Y me pareció muy simpático el nombre Tarimo. Entonces me puse como seudónimo Tarimo. Mucho en Esmeralda, ¿no? Uno siente la necesidad de las cosas de su pueblo. Romance del Sol y mi Tierra nació así. Un día cualquiera empecé a escribir sobre lo que para mí significaba mi pueblo. Thank you.
este grupo ha estado madurando esta propuesta. De hecho, ya tenían algún tiempo trabajando en el proyecto. Y este momento ha sido un gran inicio para ellos. La oportunidad de participar en el Fondo Fonográfico ha sido un gran inicio. Y yo espero que lleguen muy alto. Tienen todo para hacerlo. Son un gran proyecto, son un gran grupo. Fonográfico es ya la mirada, creo yo, verdadera que tiene el Ministerio de Cultura. Ha crecido y ahora sí yo creo que hay gente que está haciendo las cosas como deben de hacer. Toda una dama, Carlita Canora. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros, esta vez como madrina de esta delicia de grupo Taribo y Marimba. No olviden ese nombre. Y ya nuestro público está ansioso por tomar asiento en nuestro banquito viajero. Chicos, el banquito es todo suyo. Un saludo muy especial para toda mi familia que tengo en todas algunas partes del país que me conocen. Muchas gracias. Y a mi novio que está en Estados Unidos. Te quiero, Diego. Te amo, Diego. Quiero mandar un saludo a mis primos, a todos los que me conocen, a mi papá, a mi mamá. Muchos saludos a Bruselas, a mi hija Evelyn Páez, a mi yerno Raúl Vélez, a mis nietos, que les quiero mucho, 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 desde aquí del Ecuador. Oiga, María Inesita, y nos pegamos un helado después del programa. ¡Deja de coquetear! ¡Atento! ¿Ah? ¡Al aire! Bien, a esta hora del día, mis amigos, seguimos en esta muestra interminable de nuevos talentos. Hoy más que nunca el país puede conocer y difundir el material de gente joven, talentosa, preparada, con ganas de hacer las cosas, como es el caso de Stitch, quien con el pop fusión está haciendo maravillas. Así que en este momento nos vamos a desconectar con la música de Stitch. ¡Sí! Hola, yo soy Stitch, nací en Quito y me dedico a la música. Creo que desde pequeño aprendí a tocar guitarra por mi mamá, me enseñó los primeros acordes. Terminó siendo como un diminutivo, ¿no? Paulich, Stitch. Como mi nombre es Steven, quedó ahí acortado a Stitch y desde entonces ha sido así. Describiría mi música como una música eléctrica. Últimamente estoy combinando con instrumentos de cuerdas, como el cello. Bueno, el disco es una recopilación de lugares, ¿no? ¿No? Se llama Trotamundos por eso. Ha estado pasando por guitarras en Buenos Aires, baterías en Los Ángeles, cuerdas aquí en Ecuador. Yo creo que es un camino de aprendizaje realmente para mí, ¿no? Como la primera muestra de este aprendizaje durante estos años de aprender a componer, a aprender a producir y aprender a colaborar con distintos artistas, ¿no? Thank you.
forma circular. Traigo historias circulares. Giro despacio, despacio. La temática de mis letras va dirigida hacia distintos puntos, ¿no? A veces son historias que me cuentan amigos, a veces son vivencias mías. A veces son vivencias que quisiera o me imagino que alguien pudiera tener. Otras veces también solo es para divertirse. Hablo un poco de eso, ¿no? De esa necesidad de tener un momento de desconectarse. Pero, por ejemplo, yo no los conocía, estos de dicho, ahorita los conozco, me encantan y me refrescan porque entiendo que hay gente haciendo cosas nuevas, ¿no? Que hay gente que le gusta la música, que la hace por pasión y está haciendo cosas nuevas. Eso es muy importante. Me encanta que los ayuden y ojalá, pues, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Pero ya la iniciativa está muy buena. Me están llamando de ahí adentro. Ya está bien. Quieren tocar. Amigos de Stitch, la verdad, pues, un gran saludo de parte de Douglas de Tranzas. La mejor de las suertes, esta profesión es maravillosa. Difícil, pero maravilloso. Yo sé que ustedes lo entienden y le van a dar duro. Se nota que le ponen corazón en lo que hacen, así que creo que les irá increíble. Saludos, chao. ¡Qué buena música la de este chico! Toda una revelación para el pop nacional. Y gracias también a Douglas Bastidas por estar aquí. Y del pop fusión nos vamos al hip hop. Y aprovecho la oportunidad yo también de saludar a toda esa gente linda del Guasmo de la ciudad de Guayaquil, que tengo la certeza de que todos los sábados están junto a nosotros en Expresarte. Un beso para todos, chicos y chicas. Y gracias por recibirnos y demostrarnos que la cultura hip hop puede ser una buena salida hacia una nueva forma de arte. DJ, el que corta y hace los mix, las pistas. Ahí viene el b-boy, breaker, que es el break dance, que es lo que es el baile. También está el b-back, los sonidos que se hacen con la boca, la pista, para que puedas hacer el freestyle. El MC es el que rapea o el que canta. Estamos en lo mío porque somos raperos, somos sinceros, no somos traicioneros. Todos los elementos del hip hop se van uniendo y se van fusionando con otros para mantenerse vivo. A la edad de 10 añitos comencé a bailar lo que es el hip hop. Ya a los 15 años de edad ya era considerado como un b-boy. Primeramente yo soy grafitero. Desde los 12, 13 años, ya más de la mitad de mi vida, he estado siempre con una lata, un crayón, un marcador, lo que sea. Comencé
prácticamente saliendo de lo que es un mundo de problemas. A la edad de 10 años yo ya estaba en pandillas y cosas así. Lastimosamente, por el sentimientos del corazón, caí en ese vicio de la droga. Una vez conversando con mi hermano, él me dijo, hermano, tú no eres de esta vida, tú tienes un futuro, bailas muy bien, has estado en diferentes canales, dice. Entonces, no es para ti esto. Y conversando con él, cuando nos fuimos a dormir, esas palabras a mí me llegaron. Y el hip hop me vuelve a levantar. Esas son mis dos etapas. Bueno, aquí estamos un poco improvisando. De repente yo vengo y me encuentro con este relajo. Me están entrevistando, mostrando un poco de hip hop, hablando mi cultura, porque con ellas que me encima. Cuando digo, bueno, y ahora en los días que no hay graffiti, ¿qué hago? Entonces, retomando lo que hacíamos en el barrio, que nos sentábamos en una esquina o fuera de la casa de algún amigo y sacábamos una máquina para primero cortarnos el cabello por estética propia. Luego nos dimos cuenta de que ya no solo éramos nosotros, sino que ya venían otros amigos y se sentaban. Y poco a poco nos dimos cuenta de que teníamos el arte en las manos. No solo para hacer graffiti, sino también para hacer un buen corte. Yo a Wayne. Y Black. Peter Sims. Bueno, en esto yo entro seguro. Mamita, deme de ese mango que está maduro. Hay veces padres que no escuchan a sus hijos. Entonces, ese es mi trabajo. Hacer que no tanto aprendan el hip hop, porque el hip hop es familia. Por ejemplo, si te das cuenta con ellos, casi nunca nos hemos visto, pero es como que nos conocemos de tiempo porque hablamos el mismo idioma. También la cultura, tú sabes que letra dura. ¿Dónde estamos? Tú sabes, en la Pablo Neruda. En la Pablo Neruda la cosa está bien ruda. Si no somos pandilleros, la gente murmura. La gente murmura porque no saben que esto es cultura. Si ellos supieran, la vida no fuera tan dura. Como todo el mundo dice, en la calle se aprenden dos cosas. Cosas malas para saber qué es lo que no tienes que hacer. Y cosas buenas que son las que tienes que sacarle provecho y poner en práctica. Y replicarlas y ayudar a que otras personas también saquen provecho de eso. En sí se ve mucho progreso, muchos viven de lo que es el hip hop. Por ejemplo, como mi compañero el Javi Cuco, él es productor, vive de eso, hace música, graba discos y todo eso, hace producciones. Y los DJs, conozco muchos DJs que tienen presentaciones en discotecas, en fiestas. ¿Y se puede vivir muy bien de esto? Sí, se puede porque yo vivo de esto. Hago canciones y las vendo, jingles, hago presentaciones, aparte organizo eventos. Me llamo Francisco Javier de León Bennett, nací en Guayaquil, 4 de noviembre de 1976. Soy rapero y aparte soy MC y me gusta el hip hop. Mi nombre es José David Arteaga. Todos me conocen como B-Boy Julián, pues me dedico al B-Boy, es decir, al baile. Ese es mi trabajo actualmente. Desde aquí un gran abrazo a Power, Taz y al MC Don Javi por ese maravilloso trabajo que hacen con estos chicos. ¡Hey, hey, hey, hey! Y como dice un veterano en la profesión, mi amigo, mi pana, mi parcero Andrés Acoto, la música nacional tiene que sonar. Nueva llamada, adelante mi amigo, ¿cuál es su nombre? Luis Alcázar le saluda. Vea, no le quiero quitar mucho tiempo. Le estoy llamando desde Guarande y solo quiero felicitarles realmente. Porque vea, ya es hora pues de que en este país se dé apertura al arte, a la cultura. Vea, acá hay buenos músicos, buenos artistas. Ya era pues hora de que nos tomen en cuenta. Gracias, es todo. Bueno, gracias caballero. Y ahora, alucinando, nos vamos a rock and rollear, mis amigos. Porque lo que viene es Perla Negra. ¡Que suene la batería, mijín! Muchachos, buenas noches. Acá con Perla Negra y ellos han sido ganadores del Fondo Fonográfico. Nosotros siempre
buscamos, siempre pensamos que el buen rock es difícil de encontrar, entonces necesitábamos algo que identifique eso. Y descubrimos que las perlas negras también son difíciles de encontrar. De ahí nace la analogía del buen rock con una perla también difícil de buscar. Ellos pues ganaron en el género rock y hoy están con su disco al aire. Me invitaron para darles el premio, estuve allá muy contento de ver cómo la diversidad de la música ecuatoriana está teniendo espacios. Yo hago música, siento que alucino, me gusta porque siento un éxtasis, siento algo así en mi cabeza que te lleva muy alto. Eso es lo que trata esa canción, de que escoges tus problemas, te liberas de todo y lo único que queda al final es la música. Son buenos músicos, suena muy bien, la banda suena poderosa, manejan una estética, como dije antes, y una lírica muy, muy acorde a lo que ellos quieren mostrar desde su propuesta rockera. Me parece genial la iniciativa del Ministerio de Cultura. Este tipo de concursos a los músicos nos permite exigirnos, nos permite esforzarnos más, porque justamente crea mucha competencia entre nosotros mismos. Lo que es bueno, tu nivel de creatividad sube, tu nivel de composición sube, tus letras suben, todo tiene que ser amplificado. Entonces eso es bueno, porque cada día nos permite a nosotros esforzarnos más y poder al final ofrecer un producto de calidad, algo que le guste al resto de ecuatorianos. La música nacional tiene que sonar. La música nacional es fuerte. Y acá lo dice con claridad. Quiero más música nacional sonando en la radio y en la tele. Yo también quiero más música nacional en la tele, en la radio, en las redes sociales, en todas partes. Para eso está expresarteecuador.com. Esto fue hecho para ustedes, para que nos escriban, para que nos hagan propuestas. Queremos ver nuevos talentos que se expresen, que opinen, que sugieren. Por eso es Expresarte. Y nuestra línea caliente está que arde. En este momento tenemos, sí, cómo no, abrimos nuestro micrófono en el banquito desde cualquier lugar del país. ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer, soy de Quito. Mando un saludo a España, a mi primo Lenin Casamen. Y a una amiga que es desde la infancia, se llama Geraldine Llerena, allá en Italia. Gracias por tener este programa para poder expresar nuestros saludos. Bueno, más que todo saludarle al programa. Soy de la ciudad de Ibarra, vine a Quito a pasar unas vacaciones y chévere saludarle al programa y mandarle muchos saludos a la gente de Ibarra. Quisiera mandar un saludo allá a Tulcán, a todos mis familiares, también a Bogotá. Tengo familiares. También hay que mandar saludos. Vale. Hola, soy Mae, le saludo a mi bro, le mando un besote y que le quiero mucho.
Amigos y amigas, desde la trinchera del arte nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Esperamos que disfruten de lo que queda de este fin de semana. Para nosotros ha sido un placer. Recuerden, soy Marlon Brito y nos veremos la próxima semana en esta misma estación y por Cadena Nacional. ¡Adiós! Ay, Marinesita, terminé agotado. Ya se me hace agüita la boca. Ay, como siempre. Nos vamos al heladito. Bueno, pero solo porque te lo has ganado. Buen trabajo. Me gustó.